But I want to present to you a life. Yo quiero presentarles una vida. It was changed by the love of God. Ha sido cambiada por el amor de Javier Mendoza. Javier Mendoza. Please come. Por favor, ven aquí. Amen. Thank you very much, Betty. I want to just tell you a very quick story. This is a story about an alcoholic. Dice, bueno, gracias, tía Betty, y bueno, estar aquí, y quiero contarles una historia acerca de un alcohólico. How many in here know an alcoholic? ¿Cuántos de aquí conocen un alcohólico? This alcoholic was angry. How many of you know an angry alcoholic? This alcoholic was addicted to not only alcohol, but also his rage. Every single day he would stumble home drunk. And he would be so angry. And he would wreak havoc throughout the house. If food was on the table, he would take the food and throw it against the wall. If one of his sons was in his way, he would throw him against the wall. He demonstrated his rage to his family and into his sons and his daughters. Every single day that was demonstrated to them as the way to live. There is a very little chance that his sons wouldn't grow up to be angry alcoholics. So of course one of those sons grew up to be an angry alcoholic. Y claro, que uno de ellos creció con ese mismo sistema. This alcoholic dropped out of school. Dice, este alcohólico se salió de la escuela. He became addicted to drugs. Se hizo adicto a las drogas. He became addicted to the streets. Era un callejero. And in order to supply his need, he also began to sell drugs. Dice, para entonces él suplir sus necesidades, comenzó a vender drogas. The only image that he had was that of rage and of alcohol. La única imagen que él tuvo en su vida y en su crecimiento era esta. The only thing he knew growing up was how to be angry and how to be addicted. Lo único que aprendió y supo en su crecimiento era cómo ser alcohólico y cómo ser una persona de mal carácter. So his image was transformed into that of an alcoholic. Entonces su imagen se transformó en esto, en un alcohólico. We just heard Johnny say earlier that the prison will transform a man into its own image. Dice que la prisión va a transformar al hombre en la imagen. And so, of course, this raging alcoholic, a drug addict, became also a prisoner. Dice también esto de ser alcohólico y adicto viene a ser una prisión. There was no other way to live. No hay otra forma de vivir. He had no other image to look to. No hay otra imagen que ver que nos muestre algo diferente. He became the image of what was displayed in him. Él solo tiene la imagen que se le ha mostrado en su vida. But that's not God's plan. Pero ese no es el plan de Dios. We heard Dr. Mitch say, escuchamos al Dr. Mitch Velázquez decir algo, that the mission of the church is to expand the kingdom. Yes. Que la misión de la iglesia es expandir el reino de Dios. The mission of this church, or the mission of these people here,
En la misión de esta iglesia o de estos líderes de iglesia aquí is to increase the kingdom. Es aumentar el reino de Dios. It's not to increase the prison population. No es incrementar la población de prisiones. Yeah. But generation after generation. Pero de generación tras generación. Generation after generation, de generación tras generación, we keep filling the prisons. Nos hemos mantenido llenando prisiones. You know, Johnny talked about the United States and even Texas being the largest prison population in the world. El hermano yo estuvo hablando acerca de Texas y dice que Texas es uno de los lugares donde hay más prisiones y prisioneros alrededor del mundo. And so with so much of that image placed on us, y muchas veces cuando se nos planta esa imagen a nosotros, it's no wonder that the prison population continues to increase. Yeah. Y entonces nos atrevemos a decir, ¿cómo es que la población de prisioneros aumenta? But again, that's not God's plan. Pero otra vez, ese no es el plan de Dios. God's plan is for us to decrease that population. El plan de Dios es que nosotros hagamos de crecer esa población de prisioneros. And increase the amount of people serving in the kingdom. Y que nosotros incrementemos la población que va a servir al reino de Dios. And so one day, somebody found this drug-addicted, angry alcoholic. Entonces un día alguien encontró a este muchacho adicto a las drogas y al alcohol. In the prison. En prisión. In the image of the prison. En la imagen de esa prisión. But she saw something different. Pero esta persona miró algo diferente. She saw something that even his own parents and his own raging alcoholic father never saw. Esta persona aún miró algo más diferente que no había visto ni su padre ni nadie antes. She saw the kingdom of God in this person, in this prisoner. Esta persona miró el reino de Dios en esta persona que tenía adicción. And so, because she could see what God's plan was for this prisoner, y como ella, esta persona miró el reino de Dios en esta persona, there was an intervention. Entonces hubo una intervención where God could now come in to this prisoner's life. Que para Dios poder comandar esta la vida de este prisionero. This prisoner now had a new image of who he was. Ahora él tenía una nueva imagen diferente a lo que fue. There was a transformation that began to happen. Entonces una transformación comenzó a suceder ahí. So that transformation took over this inmate's life, this prisoner's life. Entonces esa transformación comenzó a ser algo bueno en la vida de esta persona adicta o prisionera de la vida. He not only became free from prison, he became a Christian. También comenzó a, en la vida cristiana. He became a son of God. Vino a ser un hijo de Dios. Not just a son of an alcoholic. No solamente el hijo de un alcoholico. He became a father. También vino a ser padre. He became my father. Él es mi padre. The person in the story is my dad. La persona en esa historia es mi padre. He saw his father become. Él miró a su padre. An angry, addicted alcoholic. Como un adicto y alcohólico muy enojado. And so he became that image. Y él entonces vino a ser lo que miró en esa imagen. But because someone intervened in my father's life. Pero como alguien intervino en la vida de mi padre. Image that I have, la imagen que yo tengo, the image that I received as a young man, la imagen que yo recibí desde que era un joven, was not that of an alcoholic. Es no de un alcohólico, ¿eh? It was not that of a drug addict. No es la imagen de un drogadicto. I did not see my father hit my mother. Yo no miré a mi padre, miré a mi madre. What I got to see, lo que yo vi, was a man serving God, fue un hombre sirviendo al Señor, expanding the kingdom, alargando y engrandeciendo el reino del Señor.
His transformation su transformación was evident in my life. Es evidente en mi vida. Because now I have the opportunity porque ahora yo tengo la oportunidad to expand the kingdom. De engrandecer el reino de Dios. There's a statistic that Johnny and Betty share. La estadística que la hermana Betty y el hermano Johnny nos compartieron. That it's almost impossible for the son of an ex-inmate, or the son of an ex-inmate. Dice, es imposible que para un hijo de un ex prisionero to not become a prisoner. Que no vaya a ser un prisionero. I should be in prison. Yo debería estar en prisión. Because the legacy and my heritage of my family porque lo que ha pasado en la vida de mi familia is that of bondage. Eso es algo como ataduras, sí, ataduras. But because I was able to see a transformation in my father, pero como yo tuve la posibilidad de ver la transformación en mi padre, the reality of what the kingdom represented was presented to me. De la realidad que el reino de Dios representa, fue presentada a mí. And so I get to now share in this expansion of the kingdom. Entonces yo tengo que conocer cómo expandir el reino de este reino. By visiting and traveling the prisons of the world with Johnny and Betty Mapo. Viajando como lo hace Don Johnny y Doña Pepo. And I thank God. Compartiendo la prisión. I think. Compartiendo la prisión, predicando la prisión. I thank God for the transformation that's possible. Yo le agradezco a Dios porque la transformación es posible. Because of the intervention of the church expanding the kingdom. Porque la intervención de las iglesias engrandece el reino. It's all of our job in here to expand the kingdom. De todos es nuestro trabajo aquí, expandir el reino. By expanding the kingdom, we're decreasing those that are held bondage and held captive. Para que expandiendo el reino de Dios, vamos a quitar ataduras y cortar ataduras y vamos a tener menos gente. It's our mission to set the prisoners free. Es nuestro trabajo, nuestra misión. De liberar a esos presos con la palabra de Dios. So that legacy, like my legacy, can be that of kingdom expanders. Dice, entonces mi legado y el legado que